Iniciamos de lleno con toda la información y como ya le veníamos mencionando al inicio de esta emisión, tenemos ya reportes del tránsito, qué es lo que sucede en las diferentes rutas principales del país. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar siempre en el tramo de Villanueva, porque acá en este lugar, en Prados de Villahermosa y Ciudad Real, pues en esta jurisdicción se encuentra un tráiler averiado en esta ruta, Gadiel, lo cual está provocando tránsito lento para circular. Así es, Andrea, como tú lo mencionas, de hecho Dalia Santos nos lo da a conocer y nos explica que este tráiler averiado en la ruta hacia Prados de Villahermosa y Ciudad Real. Esta es una conexión de bastante tránsito a esta hora de la mañana. En este punto, en esta conexión de Prados de Villahermosa hacia Ciudad Real, podemos observar este vehículo de transporte pesado averiado que está ocupando un carril. Este carril, por supuesto, que está afectando el tránsito, el transporte pesado, está obstaculizando el carril izquierdo, según nos lo da a conocer en estos momentos Dalia Santos. Ya se está trabajando para movilizarlo de la vía. Recordemos que es un tráiler bastante fuerte, grande y pesado, lo que necesitará una grúa pues bastante grande para poder llegar y remolcarlo hacia otro punto. Esto, por supuesto, llevará mínimo una hora y media para este proceso. De aquí a que llega al punto por el medio del tráfico, se ubica y luego pues lo quizás jala. Hasta un poco más, Gadiel, estamos hablando casi dos horas y media aproximadamente, tomando en cuenta que el tránsito en este lugar, en Ciudad Real, pues sí es bastante fuerte, bastante congestionado, sobre todo a esta hora de la mañana. Ahora sumémosle que este carril izquierdo pues está inhabilitado por este tráiler averiado justamente en la curva, pues va a provocar más tránsito aún. Acá la recomendación para todos nuestros televidentes que van a circular por este lugar pues es que salgan con tiempo y que tomen en cuenta que el carril izquierdo está inhabilitado, que de una vez tome el carril derecho. Esto porque algunos circulan en los dos carriles y los que van en el izquierdo pues desean meterse al derecho y los conductores son poco corteses, a veces no les dan vía tan fácil, entonces se crea aún más el congestionamiento. Bueno, todos estos factores que tú has mencionado, pues forman parte que el tránsito sea bastante complicado a esta hora de la mañana, 6:04, el tráiler averiado hacia Ciudad Real, pero tenemos más información que también nos da a conocer en el sector Dalia Santos. Estamos hablando de otro vehículo de transporte pesado, otro tráiler también que está averiado, que está en este punto, en esta ocasión, estamos hablando del área de Villalobos. Estamos hablando, Andrea, de dos puntos básicos en la entrada del sur hacia la ciudad de Guatemala. La entrada de Villalobos es esta y la otra entrada por Villahermosa y el área de la Ciudad Real. Esto significa que los dos puntos de acceso a la ciudad de Guatemala por Villanueva, la gente que viene Villanueva del sur Pacífico, pues son sus dos accesos, están siendo pues en estos momentos hasta cierto punto interrumpidos o haciéndose mucho más lentos debido al transporte pesado. Exactamente, Gadiel. Anteriormente ya hemos hablado sobre estos temas de que en la cuesta de Villalobos, esta cuesta que tanto cuesta, como hemos así dicho es, en otras ocasiones, siempre se presenta más de algún percance o algún vehículo averiado y en esta ocasión pues no fue la excepción. Acá se observa con exactitud el tráiler que ha sido pues se ha quedado totalmente varado en esta ruta. Estamos hablando en la bajada de la cuesta de Villalobos para que usted tome en cuenta esta información. De hecho, se logra observar también la larga fila de vehículos. Gadiel, en esta fotografía se logra apreciar la larga fila de vehículos que están detrás de él y que por supuesto no han podido pasar o están circulando de una manera bastante lenta. Esto porque ya la grúa está trabajando en la movilización de este automotor. Así es como lo hemos estado mencionando. Este tránsito está bastante complicado para que usted también lo pueda tomar en cuenta, Villalobos y también Villahermosa.